I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning... Every precious minute of their 2.5 hours on the surface was programmed. Rock and soil samples were to be collected, photographs taken, experiments set up to catch unfiltered particles from the sun, to record moon quakes, to measure precisely by laser beam reflection the exact distance between moon and Earth. Los ovnis están aquí porque nos muestran abiertamente entre nosotros. Bueno, yo pienso que en esta misión del transportador espacial exactamente lo que hacen. Puedes ver objetos que están fuera de foco o que son transparentes de alguna manera. El primero viene desde atrás del transportador, viene en el campo, llega al campo de visión. Make their way to the upper atmosphere. That's at least what it looks like. Y ellos hacen una manera de prepararse para entrar a la atmósfera, es la manera en la que parece. Está acompañado de muchos y puedes ver un tipo de círculo rudo y la última pieza de resistencia, la más grande, la más grande viene en el centro de esta formación y tan pronto como encuentra su posición se enciende. Entonces puede ser un tipo de luces. Esto me sugiere que la inteligencia, una comunicación con luces, como una danza de luces. Esto me sugiere que nos están diciendo, mírennos lo listos que somos. Y es un video asombroso. These extraterrestrial craft are attracted. Estas naves extraterrestres son atraídas para encontrar las tormentas y muchas veces podemos ver luces en la superficie del planeta o cerca de la superficie de la Tierra. Y tan pronto como estas tormentas eléctricas empiezan, los ovnis se sumergen en el área. Es casi como si ellos se alimentaran de la energía electromagnética en la alberca, en la atmósfera, y de hecho ellos son
hay fuerzas invisibles en la alberca, hay una energía que los científicos del tercer rayo llamaron la energía orgánica, y es posible que estos ovnis estén chupando energía de estas tormentas eléctricas en el planeta, y es de ahí donde ellos toman su energía. Debes concentrar el tercer objeto que aparece, y tú puedes ver que es como una holding position. Hay muchas estaciones de televisión pasaron este video, pero solo les muestran unos pocos seguidos del gran objeto brillante entrando en la atmósfera. The space shuttle camera. La cámara de enfoque está operando la cámara de transbordador. Está seguro que la primera bola mantiene su posición, y después de que la bola brillante asciende desde la atmósfera y el transbordador se está moviendo la escena, el camarógrafo de hecho se hace un zoom hacia el final de la escena para checar otra vez la posición. Es una fascinante pieza de video.